Coahuilenses. Me da mucho gusto verte, Carmen. Ay, el gusto es mío, Nadie, como siempre agradeciéndote pues todo el apoyo que siempre me has dado y todas las invitaciones a ti, a tu proyecto tan maravilloso y pues que nos puedas reunir a varias escritoras coahuilenses de las que admiro mucho, incluyéndote a ti, y pues qué padre que lo decidiste hacer. Y aparte pues un agradecimiento también pues a la Secretaría de Cultura, que hace posible a través de Arte Resiliente poder que los artistas en esta época de pandemia podamos buscar la obra. De nuevo, muchas gracias por invitarme, porque siempre me estás tomando en cuenta y apoyándome en toda mi carrera literaria. Muchas gracias, Nadia. No, el gusto es mío, Carmen, y pues siempre, al contrario, fíjate que yo siempre agradezco el que los autores pues decidan participar con nosotros. En tu caso, ahorita que estábamos fuera de transmisión, estábamos comentando pues de este libro que publicamos nosotros en Bitácora de Vuelos Ediciones, el libro de Piedra Poemas, que nos dio mucho gusto publicar. Un libro muy sencillo, muy breve, pero preciso en la poesía y propiamente que presentamos en la FIL Arteaga el año pasado, tengo entendido, ¿no? Sí, parece que fue el año pasado, el libro de Stone Poems de Don Cellini, del que pude traducir, y pues un agradecimiento que aceptaron en Bitácora de Vuelos, que tú diriges la publicación del mismo nombre. Muchas gracias, Naya, también por eso. Y quedó muy hermoso ese libro, fíjate, yo creo que es de los libros que sin que se sientan los demás autores, pero no sé si en la brevedad, el hecho de que quedó muy bonito el libro cuando lo descargas tú en tu Kindle o en tu iPad, lo que sea, el dispositivo que guste, se ve muy bonito, es un libro muy bonito, muy hermoso, ese en particular es un libro que estimo mucho. Y hablando de libros, Carmen, platícame un poquito sobre tus libros que has publicado, digamos, cómo ha sido tu caminar entre ellos, tu evolución también como poeta. Me gustaría que me hablaras desde lo primero que publicaste hasta lo más reciente y cómo han sido esos cambios, registros de voz, atmósferas, etcétera. Pues fíjate que el primer libro que publiqué, lo publiqué gracias también a la Secretaría de Cultura de Coahuila, y fue un libro de cuentos que se llama Merced del 73 y otros cuentos. Pues eran mis comienzos, ¿no? Muchos de esos cuentos fueron sacados de los talleres de creación literaria. En ese entonces estaba Julián Herbert y, si mal no recuerdo, Miguel Gaona. Sí, exactamente, sí. Entonces, pues para mí es un libro que quiero mucho, porque pues fue el primero que publiqué, ¿no? Después vendría Imagina de mí, que la publicó Tierra Adentro. Es un libro de poemas que habla sobre... ¿Qué libro, Carmen? La Máquina de Vivir. Publicó Tierra Adentro en el 2009, si mal no recuerdo. Bueno, las fechas no me acuerdo muy bien, creo que fue en el 2009, lo publicó Tierra Adentro, La Máquina de Vivir, y sí es un libro que pues yo ya estaba, también es mi primer libro de poemas, y también yo estaba un poco pues haciendo mis pininos, ¿no?, poéticos, y la verdad ese libro tuvo una mención honorífica en el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidas, y fue por eso que después lo pudimos meter a dictamen ahí en Tierra Adentro. Y gracias a esta Leticia Herrera de Conarte, que pues dieron la mitad del dinero para la publicación junto con Tierra Adentro, fue una coedición, pues se pudo imprimir. Después vendría Praga como un cuerpo, que es un libro de ensayos que hizo la Universidad Autónoma de Coahuila, y estaba de editora Claudia Berrueto, que también es un libro sobre un viaje que hice a República Checa, y también es un libro sobre la literatura y el cuerpo humano, y surgió por la beca del FONCA que me dieron en el 2005-2006, y donde tuve de tutor a Francisco González Cruzí, que pues es un gran ensayista mexicano, el doctor
González Cusí, creo que uno de los mejores ensayistas que ha dado este país, que pues por desgracia, yo creo que porque vive más en Estados Unidos que en México, mucha gente no lo apreciamos, pues nadie es profeta en su tierra, no lo apreciamos el erudito que es González Cusí, y pude hacer ese libro que se llama Praga, Praga como un cuerpo. Después vendría otro libro que es Postales del Exilio, que se trata sobre una serie de viajes que hice por Europa y hasta Medio Oriente, llegué hasta Israel, y se trata sobre la añoranza, sobre de la patria, de la tierra, la nostalgia. Con él obtuviste el premio. El premio Enriqueta Ochoa en el 2010. El Enriqueta Ochoa en el 2010, exactamente. Y pues es un libro, yo creo que es el que más quiero, Postales del Exilio. Y que, por cierto, tú me lo presentaste ahí en Torreón. Sí, 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 fue la primera vez que te conocí. Te había leído previamente, digo, los libros que estás citando ya los había leído, pero sí, la primera vez que te vi. Y me daba miedillo, sí, la final de poesía, a ver, no, Carmen, eres todo un amor de mujer y de escritora. Sí, sí, lo presentamos en el Teatro Isauro. Teatro Isauro Martínez, Isauro Martínez, ¿verdad? Sí, Isauro Martínez, sí. Yo digo que ese es un libro el que más quiero porque, pues, toda la nostalgia, la añoranza, ese sí, te digo, es el libro que más adoro. Después vendrían otros, como por ejemplo, El barco de los insomnes, con el que obtuve en el 2013 el premio de poesía, no, perdón, el premio de cuento Rafael Reméndez Heredia, que lo organiza el Ayuntamiento de Tampico, y trata sobre un viaje que hice en barco, pero en ficción. Ahí conocí a personas de otros países, entonces les pedía que me contaran, en realidad cuando los conocí, que me contaran historias de sus países, ¿no? o de ellos mismos. Entonces después las ficcioné, les cambié algunas cosas y hice este libro de cuentos. Ahí yo sentí que era más el trabajo un poco más antropológico de la historia, de la narración oral y cómo vertirla en un cuento. Entonces, ese libro para mí fue muy, muy divertido y muy satisfactorio de hacer, ¿no? Porque combiné un poco lo que me gusta, que son las ciencias sociales, y lo que yo he estudiado con la literatura, que trabajo como etnográfico, como antropológico, y poner historias de otros de otros lugares y hacer este libro de cuentos. Se trata más que nada de unos estudiantes de literatura alemana que están buscando el autor del cuento más pequeño del mundo. Y no quiero hacer spoiler, pero el autor del cuento más pequeño del mundo parece ser que era Hitler, ¿no? Entonces, bueno, ya no quiero decir más. Ironía. Más o menos trata por ahí. Okay. Y se van mezclando todas las historias de todos los pasajeros y del capitán y en el barco de los insomnes. Las últimas cosas que he escrito, que he publicado, son dos libros que recibieron el premio Dolores Castro en el 2017. Sí, sí, sí. Uno fue El virus de Munch, que también tú me lo reseñaste. Sí, muchas gracias. Y trata sobre la enfermedad y un viaje que hice a Noruega. Y el otro es Ciudades Visibles, que también son unos ensayos pequeños sobre algunas ciudades que visité. Entonces, pues más que nada mi obra al principio se trataba sobre el cuerpo y las sensaciones, pero también después fui cambiando hacia los viajes y las impresiones. Y ahora lo último que escribí fue Gobelino Medieval, que regresé un poco hacia el lado del cuerpo y las sensaciones, pero en un tono muy, muy erótico. Que pues ya hablar del cuerpo humano sí es erotismo, ¿no? En sí. Pero este libro se trata sobre, es poemas, que escribí cuando conocí a... Ya lo tengo.
ya lo descargué, ya está ahí, ya lo leí. Sí, casi luego que lo subiste al Facebook, ya ves que te dije, oye, pero ¿cuándo está? Dije, me contestaste, pero yo me había ido ya a buscar en Amazon, digo, sobre todo porque Amazon lo frecuento mucho, porque ahí también publicamos nosotros todo lo de bitácora de vuelos. Y ya lo vi, dije, no, pues de una vez lo descargo. Entonces ya cuando tú avisaste que en redes, que ya estaba, yo ya lo tenía, y dije, va atrasada. Sí, sí, ya lo tengo el libro. No, muy bien. Y pues ese exactamente es el que voy a presentar y que recibe el proyecto de arte resiliente de la Secretaría de Cultura para ser otra vez, pues para ser publicado de manera digital. Ajá. Entonces espero que ahora en enero lo suban a la página de la Secretaría de Cultura también para descargar. Sí, qué padre. Fíjate que digo, desafortunadamente todavía el libro electrónico no se ajusta muy bien al gusto de la gente, pero es muy padre, o sea, el acceso que tenemos a los libros, digo, y aparte, bueno, pues el coste que te implican, en verdad es muy económico y nos estamos ahorrando muchísimos procesos que tienen que ver con distribución, que tienen que ver con llevar a la librería, etcétera. Entonces, ahorita digo, en verdad yo creo que los tiempos están tan difíciles, pero tan cercanos del clic, ¿no? Entonces tú nomás le das descargarlo, lo compras o, por ejemplo, en el caso de tu libro, tiene los que tenemos Kindle, no sé qué cosa, te lo da, te lo descarga, si tú tienes esa aplicación, entonces hay libros que se descargan sin costo alguno, por tantos días y bueno, pues, tú lo quieres tener, bueno, ya lo compras. Entonces, en verdad es muy noble el libro electrónico o el libro digital, sobre todo para estos tiempos. Y me pareció muy buena tu apuesta sobre este libro, digo, porque ahorita resultaría muy difícil imprimir un libro y distribuirlo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo lo vamos a distribuir? El riesgo, los costos y el riesgo que lleva a distribuir un libro físico, ¿no? Entonces, sí me gustó mucho tu apuesta del libro que hiciste y bueno, pues ahí está en internet, ¿no? Entonces ahí lo podemos leer. Me dio mucho gusto ver este libro ahí. Hombre, muchas gracias. Y sí tienes razón, exactamente, porque pues aparte con tanto calentamiento global y todo, y talar árboles para imprimir los libros, bueno, yo creo que por ejemplo, electrónico, como bien dice, sobre todo la gente que siempre nos estamos moviendo, cambiando de domicilio y eso, yo mejor por comprar todos mis libros en versión electrónica, porque es más fácil traer la versión en el celular o en el Kindle o en la computadora y leer ahí, ¿no? O sea, en tu computadora tienes una biblioteca de 100 libros que trasladarlos a otro país o a otra ciudad, de otra manera serían a veces imposible, sí. Muy caro, ¿no?, de hacer. Entonces, como bien dices, las apuestas por el libro electrónico, y creo que sí, según había leído últimamente de las estadísticas que elaboran los editores mexicanos, que el libro en México, el electrónico, sí viene en una tendencia a la alza. Pues esperemos que sí, porque todavía no se refleja esa tendencia. Quizá falta mucho, porque estamos muy acostumbrados al libro físico, exactamente, alguna gente es un objeto, y estamos apegados. Claro, a no, es una obra. Es un amor por el objeto. Sí. Pero ahí, como parte de la maestría, había una estancia de un verano en la Universidad de Harvard. Y te daba una beca en la empresa Cemex junto con el TEC de Monterrey, entonces pues accedí a la beca y pues pude viajar a Boston, bueno, a Cambridge, Massachusetts, y estar ahí una estancia de verano. Entonces yo dije, aquí soy, yo ya voy a dedicar a viajar, a buscar oportunidades de beca para viajar. Entonces al año siguiente fue cuando pedí una beca a la República Checa y pude ir a Praga a hacer un curso de verano. ¡Padre! En la lengua
cultura checa. Entonces, pues aproveché, tenía, creo que en ese año me habían dado también la del FONCA. Entonces, con lo de la beca del FONCA y la beca de la República Checa, pude viajar por varios países. Y así, muchos de los viajes que he hecho, sino todos en su mayoría, han sido por estas becas y oportunidades académicas que me han dado muchos países. Del que más estoy, bueno, no es que sea el más importante, pero yo creo que ese fue uno de los que a mí cambió mi vida por completo, fue una oportunidad de una beca para hacer un programa de intercambio cultural que organizaba el gobierno de Japón, que se llama el Barco Mundial de la Juventud, y fue ahí cuando pude viajar en barco por distintos países del Océano Pacífico. Y esa sí fue como que la aventura de mi vida y mi sueño, porque yo siempre quería conocer Japón. Era algo de que me encanta, me gusta mucho la literatura japonesa. Lo malo es que no puedo acceder a tantas traducciones, no sé el idioma. Sí. Nunca lo estudié, no sé por qué. A mí me gusta mucho también estudiar idiomas y no soy experta en ninguno, ¿verdad? Pero me gusta mucho estudiar los idiomas porque también son una puerta hacia otra cultura. Entonces, no sé, nunca estudié japonés, pero la literatura japonesa... Pero el choque cultural no se da muy marcado ahora sí entre nosotros y ellos, así que tú digas, ay, canijo, esto no me puedo acostumbrar a ello. Fíjate que en ese viaje en barco éramos como 250 personas. Jóvenes de casi todo el mundo, en su mayoría eran japoneses, como 150 y 100 de otros países, y entre los países que iba México con 12 personas, y o sea, fue una selección a nivel nacional, tuvimos que presentar exámenes de cultura japonesa, de historia de México, de inglés, bueno, entrevistas, para poder, nos seleccionaron a 12 de 300 aplicantes, ¿no? Ahorita ya, como le hemos dado mucha difusión a los ex participantes, pues ya son, recibimos hasta 1,000 solicitudes, ¿no? Pero siempre tienen que ir 12 personas, es lo que marca el gobierno de Japón, porque te pagan todo, o sea, desde que entras, desde que tomas el avión a irte a Japón, comidas, estancia, todo, hasta que te regresan a tu país, o sea, está cubierto por... A mí me tocó 2 meses casi, pero ahora creo que se recortó un poquito más y por el coronavirus ya no se volvió a hacer la convocatoria porque pues por cuestiones sanitarias, vivir en un barco y que todos se enfermen de coronavirus. Ya no llegó el barco. No, está muy, muy difícil. Bueno, no sé, está muy feo. Esperamos que el gobierno de Japón lo vuelva a convocar. Y te digo, iban países árabes, que pues si tienes que estar en contacto con y aprender de su cultura, del Islam, de su forma de vestir, que andan con la yihad, que las chicas, o fueron también de Suecia, de Brasil, los mexicanos, dos países árabes, Bahrein y Omán, y de las islas del Pacífico, de Micronesia y de Isla Salomón, Australia. Entonces, pues sí, o sea, ver otras manifestaciones culturales, otra forma de vida que te enseñaban los mismos participantes, porque de eso se trata, un intercambio cultural. Entonces, sí es, a la vez, más que un choque, es como una manera para aprender, ¿no?, sobre otras formas de vida y otras pensamientos, pero a la vez, al final todos nos dábamos cuenta de que al final pues somos humanos y todos al final tenemos los mismos valores y nos comportamos igual, ¿no? O sea, los chicos musulmanes les decían, pero es que qué parecidos son los mexicanos a nosotros, ¿no? Pero seamos católicos y ellos musulmanes, al final nos sentíamos todos hermanados, ¿no? Porque pues es el mundo es una gran comunidad y es un lugar donde pues la raza humana al final todos somos hermanos, sea cual sea las diferencias religiosas, ideológicas, subsiste algo que nos une. Qué interesante. En este caso me refiero a la comida, no te creo conflicto. Yo sigo con los conflictos.
Fíjate La que la comida. comida, bueno, es que yo no batallo porque a mí me gusta mucho la comida asiática. Y la Ah, comida okay. japonesa, híjole, me encantaba. Pero tenía un compañero, por ejemplo, Ademar se llama, que a él no le gustaba ni el pescado ni el arroz. Ah, Entonces, no, pues no. pero también servían otras cosas, o sea, sí servían otras cosas en el barco que sí podíamos comer, pero por las restricciones muchas veces culturales, por ejemplo, que los musulmanes que no pueden comer puerco, entonces pues eso no, o que tienen que comer cierta carne que halal, que se llama, que la tienen que matar de cierta manera de acuerdo al Corán. Y entonces tienen una certificación en esa carne, entonces bueno, sería carne halal. Pero pues la comida en general, a mí pues me gusta mucho la comida asiática, yo Ah, no ok, batallo, muy bien. yo todo Sí. me comía. Quizás yo lo diga por eso, porque sí, así como que yo soy de la comida mexicana y sí, o sea, no tan variado, pero bueno. Y Carmen, fíjate, adelante, bueno, adelante. yo te quiero comentar algo, porque fíjate que a mí me gusta mucho probar cosas nuevas y comida nueva y otros sabores. Y nunca, casi nunca extraño la comida mexicana. Es bien raro cuando estoy en el extranjero, Ah, porque como me la paso a ver qué hay de nuevo, no soy tan extrema como Miguel Barquiarena. Miguel Barquiarena, nuestro colega poeta de Tamaulipas, que él sí ha comido cosas raras, gusanos, no sé de dónde, cosas así, es bien extremo. Ese sí es súper extremo. Yo, o sea, sí me aventuro a comer cosas así, pero no, él sí me gana. Él cuando viaja y es más, eso va a comer cosas extrañas. Y hasta antes no se comió también el murciélago del coronavirus, porque no ándale. iba a China, pero si no, te apuesto lo que quieras que se le comió. Y después me daban Bueno. cosa, pobres murcieladitos, todos en la guerra contra ellos. Oh. Ahí fue uno nomás. Ah, pero te decía, pero casi nunca extraño la comida mexicana. La Ah, ok. única vez que extrañé mucho la comida mexicana fue la vez que estaba en Perú. Eso fue porque para hacer mi estancia de tesis doctoral y estaba embarazada. Entonces extrañaba, como no tienes una idea, y no disfruté la comida de Perú. Y la comida de Perú, ellos se enorgullecen mucho de su gastronomía. O sea, su gastronomía es una cosa, pues que les da mucho orgullo, ¿no? A los peruanos. Entonces, todo el mundo es que la comida tienes que probarla del Perú. Yo no, es que no me gusta, pero no era porque era mala, sino porque yo estaba embarazada y extrañaba mucho la salsa Valentina y cómo se llama y las tortillas Y ahí y pues había un cambio, ¿no? En ti un cambio sí. químico, un cambio Sí. pues total, ¿no? Entonces pues obvio se manifestó de esa manera, ¿no? Pero bueno, ya a como eres yo creo que vas a regresar a Perú a cualquier punto, ¿no? Sí, sí quisiera, pero no sé cuándo. Muy bien. Carmen, una pregunta. Veo que en este caso, bueno, ya que estamos hablando de viajes y todo, pero también, por ejemplo, veo que tus libros pues van transitando por poesía, por ensayo, por cuento, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Sí, Sí. sí, sí. Pero no se te va. Entonces, digamos, ¿cuál consideras te implica más dificultad o se te hace más difícil? ¿O bien es algo así normal, como sentarte a escribir y ya, o te enfrentas a un género más difícil que el otro? Mira, yo sí he reflexionado en eso y creo que la reflexión vino desde que me mandaste unas preguntas Sí. anterior a ¿cómo se llama? A la entrevista. Y creo que el texto pide cómo ser narrado, porque, por ejemplo, hay cosas que solo se tienen que, o cómo ser escrito, más bien, no narrado, cómo ser escrito, el texto lo pide por sí solo, porque hay cosas que solamente la poesía las puede decir, como por ejemplo, hay solamente el tono, a lo mejor de tragedia o de mucha alegría, el tono sublime que tiene la poesía. Entonces el mismo texto, las mismas palabras piden cómo ser escritas. Y en este caso, pues la poesía a lo mejor se ajusta a cierto tipo de texto que tú quieres escribir. O por ejemplo en el ensayo, donde creo que cabe la reflexión o decir anécdotas personales o agarrar cosas
de enciclopedias, ¿no? De libros, de ponerte erudito, ponerte como ser un maestro, ¿no? Y dar tu discurso, pues solamente el ensayo lo tiene, ¿no? Y pues la narrativa que te da una libertad absoluta para poder crear universos completos que a lo mejor la poesía te lo restringe, ¿no? Por el espacio por la economía de las palabras. Entonces, yo creo que el mismo texto es el que pide cómo ser narrado, y ese es el que sale al final cuando ya lo estás escribiendo. Creo que para mí resultaría más difícil escribir novela. Tengo dos inéditas, pero creo que no son muy buenas, no sé cuándo verán la luz, pero creo que sí, un tono para la novela necesita, es más como de largo aliento, de largo alcance, y a veces ya estás agonizando y tú, híjole, es que tengo que llegar a las 100 cuartillas y pues no, ya vas 50, ¿no? Ya te acabaste todo el argumento. Entonces, yo sí admiro a los novelistas que esos son como maratonistas, ¿no? O sea, van y hasta que No, terminan y una el novela de 100 cuento. te quedas corta, ¿no? Porque se supone que, Sí. bueno, ahorita ya lo mínimo pudiera ser 150, ¿no? Es 150, 150, ¿no? Y exactamente. a Y los editoriales que es escribes lo que ya. pide. Y yo Los no que me están. atrevo a escribir eso, o sea, mal. Y los que escriben 500 páginas, las novelas de 500 páginas, digo, no puede ser. ¿Cómo le hacen, no? O la gente que escribe novelas, dos novelas al año, ¿no? Como esta Amelie Nothomb, que escribe dos novelas al año, y digo, ¿cómo le hacen, no? Para escribir dos novelas al año. Y que aparte que le caen bien y todo el mundo se las compra, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo le hacen los novelistas que para poder crear esas obras de tan largo alcance, de largo aliento y andar como un maratón, como si nada, ¿no? Bueno, apenas un poeta, pues ya empieza a correr una cuadra y ya, y Si somos de maratones de 10 kilómetros, de 5, 10 kilómetros, no de maratón Lala, ¿no? Que es de, no sé, exactamente. 42 kilómetros, no, no sé cuántos kilómetros son. Carmen, entonces, de alguna manera, cuando, digamos, cuando tú te sientas a escribir o no sé cómo sea el proceso, digamos, tú ya traes la idea de que esto es poesía o bien hay una especie en ti de debate en qué es poesía o es cuento. O sea, esta cosa de dejarte ir y que sea la misma escritura la que determine para dónde va. Sí, yo creo que sí, mira, fíjate que escribí como, bueno, según yo, escribí una novela como medio autobiográfica, que también hablara sobre los orígenes de mi familia, las mujeres de mi familia, y bueno, la escribí, pero al final no me convencía, o sea, y fueron como 160 páginas, ¿no? Pero era más de lo que me había contado mi mamá, o de lo que me contaba mi hermano, o de los recuerdos que yo tenía. Y luego después dije, no, como que esto necesita ser escrito como en un tono más, pues más sublime, ¿no? Entonces decidí hacer de ese material decidí hacer un libro de poemas. Claro que pues, o sea, no relato todo lo que hay en esa autobiografía, pero me sirvió el material para crear estos poemas que fueron, pues casi creo que la síntesis, ¿no? De este libro autobiográfico. Entonces, creo que a veces, pues uno tiene que ir ensayando, ¿no? Y que tienes que ir buscando a ver en qué cosa queda mejor lo que quieres decir. O sea, no es tanto un proceso automático. A veces sí es un proceso muy automático. Tienes en tu mente lo que ya quieres decir, vas creando, pero también a veces es ir a prueba y error, a ver en dónde queda mejor, ¿no? Creo que al menos ese es mi caso. Hay quienes, yo creo que son muy inteligentes y ya desde un principio dicen, quiero escribir una novela de 500 páginas sobre esto, esto y esto, otro. Pues Yo creo que agárrame. nos vale, no sé. Sí. Carmen, tocaste un punto que me gustaría explorar también en esta charla, la familia. Hablas de las mujeres de tu familia. Platícanos de qué tanto la familia tuvo
que ver en tu decisión, en tu vocación literaria o qué no, pues que sabemos a veces que las familias pues iban por otro rumbo y tú sin querer pues llegaste a ese. Entonces, ¿qué antecedentes tienes de todo esto? Pues mira, yo creo que algo que sí le agradezco mucho a mi papá y a mi mamá, sobre todo, es que me hayan apoyado, ¿no? O sea, como que sí vieron que me gustaba mucho desde que estaba chiquita y entonces sí me apoyaron. E incluso la decisión de no estudiar literatura fue personal, no fue porque ellos me dijeran, no, que te vas a morir de hambre, que lo que siempre dicen, ¿no? Todas las familias. No, fue más personal, de querer estudiar otras cosas y querer hacer otras cosas. Por eso no estudié literatura como materia de licenciatura, ¿no? Como materia formal. Pero mi papá siempre me apoyó desde que iba a los talleres de creación literaria y decía, ay, no, papá, este cuento me lo rechazaron. No, que tú no te preocupes, tú sigue escribiendo. Y mi papá era el que me echaba porras y mi mamá también. ¡Qué padre! Entonces creo que a ellos les debo mucho de todo, ¿no? De todo lo que he hecho y también de muchas decisiones que he tomado, de las becas y eso. Pues ellos nunca tuvieron dinero y siempre me dijeron, pues bueno, no tenemos dinero, pero pues te apoyamos, ¿no? En lo que decidas. Entonces eso sí se los agradezco mucho. Y te iba a decir algo bien importante. Mira, mis papás, ellos son buenos lectores, fíjate. Mi mamá es de las personas que se lee un libro en una hora bien rápido. Mi papá no, qué lo bien. Lee muy despacito, pero casi creo que se tarda como 20 minutos en cambiar la página, ¿no? Pero después le preguntas detalles de los personajes y eso, y te los contesta. Para otro lector pasarían pues desapercibidos, ¿no? Entonces yo creo que para los niños, y mi hermano también es muy buen lector, mi hermano también se lee bastante. Yo creo que para un niño ver a los papás y a la familia que lean es pues te conviertes también en el lector. El problema era que en mi casa casi no había libros. Y la cuestión es que en muchas familias de México pues no hay el libro en físico como tal, porque pues es un bien caro. O sea, comprar libros en la librería sí es algo caro, ¿no? Entonces mi mamá era de las que iba a la biblioteca. A mi papá le gustaba mucho la poesía. Yo me acuerdo que cuando estábamos pequeños, mi hermano y yo nos leía Fusiles y Muñecas de Juan de Dios Pesa, y eso es mi más antiguo recuerdo de poesía, y le gustaba también mucho Manuel Acuña y todo. Y mi papá creció en un ejido de San Luis Potosí, entonces ya aprendió, pues no sé si aprendería a leer a los 6 años, pero mi mamá hacía, porque pues en una escuela rural, ¿verdad? Era cuando los mezclaban niños de 12 con 6 años en un mismo salón, ¿no? Sí. Entonces, pero mi mamá, ella sí aprendió a los 3 años a leer, porque su abuelo, su bisabuelo, que no conoció, era maestro. Entonces, su bisabuelo, creo. Entonces, su abuelita de mi mamá le enseñó a leer a los 3 años con el método del silabario de San Miguel, y cada vez que no daba la lección le pegaba con una vara en la mano. Entonces, por eso mi mamá lee mucho y muy rápido. Pero sí, yo creo que sí, tener a tus papás que te vean, que ver a tus papás leer, yo creo que ese es un gran aliciente para que los niños lean. Yo, cuando estaba en Francia, la primera vez que en una de esas que no conseguía dónde vivir, pues me metí a trabajar de niñera, ¿no? Entonces la mamá de los niños se quejaba mucho de que los niños no leyeran, pero pues ella nunca les leía un cuento. O sea, es que no puede, eso no es automático. El gusto por la lectura se tiene que hacer desde los papás, que tú te sientes con el niño a leer el cuento. Yo con mi hijo eso es lo que hago, le leo cuentos y él es fan de los libros, ¿no? No sé si después vaya a cambiar sus inclinaciones por la lectura o ya no le guste, pero al menos pues le estoy tratando de enseñar el amor por los libros y por la lectura. Sí, sí, no, ya cuando los ves con el libro en la mano, que independientemente no lo pueden estar leyendo, pero ahí anda, digo, me ha tocado amigas que tienen a sus bebés, que el niño no abre el libro, pero lo trae en la mano como si fuera, no sé, un dinosaurio, como si fuera un cochecito, una, no sé, ¿no? Pero ahí anda con el libro, digo, y en determinado momento lo abren bien y lo ojean, o sea, ya es el contacto con el libro, ¿no?
Y en algún momento, bueno, pues va a sentarse pues a leerlo, ¿no? O sea, o ver determinadas palabras, ¿no? Pero muy padre esta relación que del libro de la que tú hablas, Carmen, que pues deberíamos de tomar en cuenta, pues debería de tomar en cuenta porque, por ejemplo, yo que me dedico a la docencia, pues sí te das cuenta que pues los niños no traen este aprendizaje de que los papás lean, ¿no? Por ejemplo, entonces es de pronto batallar, ¿no? Pues es que también se debe de leer en familia, se debe de ver, o sea, el niño no va a aprender si no sigue tu ejemplo, o sea, eso es, se nos olvida mucho, ¿no? A los papás, bueno, yo no soy madre ni padre de familia, pero sí es algo que olvidan los papás de los niños en etapas formativas, ¿no? En etapas que son fundamentales. Pero bueno, sí, bueno, retomando otra pregunta de la entrevista, en este caso me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo han evolucionado los temas de la poesía escrita por mujeres, si han modificado sus preocupaciones, sus enfoques. Hay una mayor temática ahora, eso sí, pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué nos dices, Carmen? Fíjate que yo estoy súper impresionada con la cantidad y la calidad de obras que están escribiendo las mujeres en México. Yo creo que hay un, no sé si renacimiento, pero un nacimiento de esta nueva ola de escritoras, en su mayoría feministas, en su mayoría comprometidas con muchas causas sociales. Y eso, pues yo siento una gran admiración, ¿no? Por todas las colegas que están escribiendo unas obras increíbles y de mucha calidad en el país. Hay ejemplos para aventar para arriba, ¿no? Uh-huh. Lo que sí veo es que hay una temática, y no solo de las poetas, sino también de las narradoras, una temática que han cultivado mucho, y es el tema de la maternidad. Y no solo es la maternidad deseada, sino que también la maternidad que disiente, o la maternidad que se queja, o la maternidad, unos lados de la maternidad que siempre todas las mujeres habían ocultado, ¿no? Porque pues en el país donde más se admira y se quiere a la madre y más se le tiene en un altar, también la maternidad tiene este lado oscuro y feo y complicado que a veces no lo negamos porque pues queremos ser mártires, ¿no? De la ¿sí? maternidad, y te obligan a que no, y no te quejes, y lo máximo es tener a tu hijo, y casi creo que te... Es bien raro porque, y creo que lo había leído en estudios sociológicos, porque, y me lo habían explicado también feministas cuando estaba, cuando estaba haciendo mi trabajo de campo, pues casi creo lo mismo que México. Yo siempre he dicho que, bueno, cuando estaba por allá me di cuenta que teníamos tantas similitudes con los peruanos, que decía, pero México y Perú son hermanitos gemelos, nada más que México es el hermano malvado, ¿no? Porque todas las cosas malas que están pasando en el país. Pero bueno, los peruanos eran iguales a nosotros, también el Imperio Inca, la colonia, todas las violaciones a las mujeres, la esclavitud, bueno, tenemos muchas cosas similares. Lo que sí es que me decían, a las niñas en Perú que salen embarazadas, o sea, es una forma de existir para el Estado. O sea, tú eres invisible antes, cuando eres niña, no hay política estatal, y es lo mismo sucede en México, no hay política estatal que se haga cargo de ti, no que te dé un apoyo cuando eres niño, o sea, te dejan a la buena de Dios. Te embarazas y empiezas ahora sí a ser visible para el Estado, y entonces vienen las ayudas. Las ayudas como, en México sería el caso del, creo que ya se quitó ese programa, pero de oportunidades, que era antes, que te daban becas para que los niños estudiaran, que te daban comida para los niños, pero en Perú es que te den ciertos apoyos, que te den leche, o sea, por ejemplo, comida, etcétera. Entonces te embarazas y empiezas a existir para el Estado, pero también para la sociedad. O sea, ya cuando una mujer se embaraza, también como que la elevan, ya la toman en cuenta, porque pues ya es la mamá de la familia, ya entró en una etapa adulta, y eso. Entonces, creo que eso es lo que pasa en nuestras sociedades, ¿no? Que la maternidad te da cierto estatus, y por eso a lo mejor muchas niñas
pues es su única opción, ¿no? O su único sueño, el tener un hijo y privilegian eso por sobre otras cosas, como por ejemplo por estudiar o tener una profesión, sí. O etcétera, ¿no? Entonces, pero la maternidad también tiene este lado pesado, negativo, que no te ayuda, que te sientes mal y hasta físicamente, y pues no, tú tienes que estar al pie del cañón, ¿no? Sonriendo porque pues eres la mamá. Entonces, sí. Muchas de las obras de muchas narradoras mexicanas y de poetas son este sentir de que se quejan de la maternidad y con justa razón, porque es algo que te cambia por completo la vida. Entonces, esta línea sobre la maternidad, y yo creo que es importante, ¿no? Porque muchos hombres se quejan de que, ay, pues sí, o sea, eso no es un tema de la humanidad. No es un tema de la humanidad, pero es un tema de la mitad de la humanidad que a lo mejor lo experimenta o lo va a experimentar o lo experimenta desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, la maternidad, pues creo que sí es un tema universal, ¿no? Uh-huh. Porque está este otro lado que es la paternidad, y que también los hombres viven la paternidad de una manera diferente a como la vivimos las mujeres, pero en fin es pues esto de tener hijos, uh-huh. ¿no? Otra cosa que también estoy notando de la poesía y de la narrativa escrita por mujeres, y que me parece súper interesante, es este levantar la voz sobre las violaciones, sobre los feminicidios, que es bien importante en un país como México, donde pues cada día matan a 10 mujeres, ¿no? Así están las estadísticas. Entonces, creo que a comparación de lo que escribían antes las mujeres, nuestras abuelas o escritoras muy reconocidas, ahora sí está cambiando un poco más la temática, y es esta temática de compromiso social y de cambiar la situación de las mujeres del país desde las escritoras, que creo que es un gran compromiso, porque son las intelectuales que pueden hablar y utilizan la herramienta de la poesía o de la narrativa para dar a conocer todos estos abusos, para quejarse, para al fin cambiar a la sociedad, ¿no? Y a mí eso me parece de verdad increíble. Sí, muy bien, Carmen. Y en este sentido, digamos, imaginando que a ti se te invita a participar, a impartir un taller de poesía o un taller de narrativa o un taller de ensayo, ¿cuáles serían, digamos, tus recomendaciones para quien se inicia en esta vocación literaria? Una vocación difícil, por cierto, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones? Mira, yo nunca he impartido talleres, ¿no? Por eso dije, imaginemos. Una que nunca me invitan y otra es que si me invitaran les diría que no, porque eso se me hace bien difícil, no sé por qué. A mí me encanta la otra cosa, de impartir talleres, pero para niños, que esos no son talleres realmente, son como cuentacuentos, son como iniciación a la lectura, y la verdad sí lo he hecho, y la verdad, híjole, me ha súper encantado, y yo quisiera hacerlo más, pero pues ya no se puede ahora, tan ocupada que estoy con mi hijo. Fíjate que cuando estaba estudiando, en el TEC de Monterrey, por becas, pero pues necesitaba de todas maneras pagar un poco de la colegiatura, de la beca no cubría todo. Entonces, el verano, el TEC organizaba campamentos para niños. Entonces yo ahí iba a tocarles las puertas a los organizadores de los campamentos y les decía, oye, dame chamba, ¿no? Porque necesito trabajar por el verano y para pagar la inscripción, y pues yo sé que ustedes van a dar este campamento de verano, yo quiero ser maestra de cuentacuentos. Ah, no, pues ándale, organízate un curso y dalo a los niños, ¿no? Entonces, en esos cursos que di a los niños, hubo varias mamás que se me acercaron al final del curso y me dijeron, muchas gracias, de verdad te lo agradezco, porque ahora mi hija, mi niño, está bien interesado en la lectura y ahora le gusta mucho leer. Entonces, pues eso era una satisfacción muy, muy grande para mí, y eso sí, me encanta, ¿no? Las clases de los niños, a los grandes nunca les he dado, ni conferencias ni nada, porque sí me hace demasiado complicado, digo, no, planear toda una clase y esto, no, no, no. Pero lo que
A lo que voy, que no es que con los niños no las haya planeado, no, pero con los niños es más fácil, te da para jugar, para hacer cosas. Yo como antes tenía mucha energía y era muy juguetona, cuando me ponía a jugar con ellos, me ponía a recortar, hacer cosas, ¿no? Bueno, a lo que voy es que si tuviera que dar un taller de creación literaria o más bien mi recomendación para los que asisten a los talleres o los que quieren asistir a los talleres o quienes quieren formarse como escritor, yo creo que es pues aguantar vara, como ahora sí como dicen, ¿no? Hay que aguantar vara porque en muchos talleres te van a hacer garras. O sea, a mí me pasó cuando iniciaba, Jesús de León, yo creo que ya ni se acuerda de esto, pero un día me rompió mi texto y me lo tiró a la basura. Y luego después ya cuando ya había, ya publiqué mi primer libro, después Jesús de León, súper lindo, que siempre alguien me lo respeto y es súper amable, súper buena gente. No hay que desanimarse en la primera crítica, ¿no? Ah, Entonces claro que es no. un oficio de resistencia a la escritura, hay que resistir. Sí, bueno, ya me quedó muy claro del trabajo que te gusta más con los niños en sus primeros encuentros con la lectura. Carmen, quiero cerrar con una pregunta. Digo, se quedan más aquí en la mesa, pero por cuestiones de tiempo, pues también es necesario cortar. Me gustaría hacerte una última pregunta sobre que si hay propiamente, se discute mucho este concepto, este término de una literatura del norte. Se habla mucho de que hay una literatura del norte, hay una literatura del sur, hay una literatura del centro. En lo personal, difiero de eso, sin embargo, pues me gustaría que escucharte a ti, que nos comentas. Fíjate que también, híjole, es muy difícil para mí hablar de una literatura del norte del país. Yo creo que si algunos académicos la encasillan por ciertas características que comparten los autores, como escribir desde el norte con la temática del desierto, con la frontera y con el narco, pues no sé si pues son cuestiones más academicistas, ¿no? Que ellos quieren seguir pues para encasillar. Y hay también escritores que ellos se consideran que son del norte, que representan la escritura del norte del país, pero vuelvo a lo mismo, o sea, como que son términos que son demasiado academicistas y demasiado, pues que hasta cierto punto, intentan segregar, ¿no? Cuando pues para hacerse diferentes a la literatura que se escribe desde el centro del país o a la literatura que se escribe desde el sur del país, ¿no? O sea, para mí contestar esa pregunta de si existe una literatura del norte del país, yo creo que sí sería muy difícil porque pues no tengo las herramientas que tienen los académicos para decir quién sí entra y quién no entra, ¿no? En esta, ¿cómo se llama? En esta clasificación, ¿no? Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, para mí, en lo personal, un escritor que yo lo admiro mucho, a Cormac McCarthy, y siempre, y casi siempre lo menciono, pues es un escritor norteño, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo. Pero pues a los académicos americanos, pues es un escritor que escribe desde. Que escribe la novela sureña, ¿no? Y de los Estados Unidos. Pero realmente para mí es un escritor que pues escribió muchas de sus novelas desde el punto de vista del libro que vivía en ¿cómo se llama? En Chihuahua, y que atravesó Sonora también, y todas las historias que están en su trilogía de la frontera, ¿no? Entonces, pues no sabría decir quién entra en la clasificación de escritor norteño y quién no, ¿no? Porque ahora hay muchos escritores norteños que nacieron en el norte, más bien, que escriben desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es difícil decir quién sí, quién no. Decidir quién. Muy bien. Carmen, ¿algo que quieras agregar para cerrar tu entrevista? ¿Algo que se te escape o se me escape a mí?
Híjole, sí estaba pensando en algo, pero no, pues no, yo creo que está muy bien, Nadia, y pues muchas agradeciéndote nuevamente todo el apoyo, Nadia, y esta entrevista, y a Bitácora de Vuelos también, que pues es mi casa editorial, que nos editaste a la traducción de Piedra Poemas de Don Cellini, donde pues yo hice la traducción en el español. Y pues muchas gracias por siempre todo el apoyo, Nadia, que me has dado en mi camino de la literatura. Y pues, como siempre, agradecida. No, pues te agradezco a ti, Carmen, y pues un fuerte abrazo y que la poesía y la literatura pues nos sigan uniendo, nos siga abrazando fuerte en este caminar. Te mando un abrazo y pues gracias a todos por seguir la transmisión. Gracias.